buen día, 28 de diciembre de 2014, con un gran grupo de exploradores, Jorge de Puebla. Tenemos aquí a Ezequiel de 20 de noviembre, a Don Severo Valentín. Y a Sergio de Valentín, ¿verdad? Sí. Vamos a buscar un sitio que tengo 3 años buscando, todavía no puedo creer que lo vayamos a ver. Estamos buscando Kuluk Balom. Se convertiría en mi exploración maya número 293. Veremos. Bye. Kuluk Balom fue visitado por primera vez y reportado en una de las expediciones a Campeche del Instituto Carnegie de Washington, dirigidos por Carl Rupert y John Dennison, en 1938. Cuando llegaron aquí, los locales les dijeron que se le había dado el nombre de, se les dio el nombre del Kuluk Balom porque en algunos de los pilares de la estructura 1 había hombres sentados, y Kuluk Balom en maya significa hombres sentados en conferencia. Es el nombre que se usa hasta el día de hoy. Es un sitio muy poco visitado. Sabemos de realmente poca gente que ha estado aquí. Y pues llegamos unos cuantos kilómetros en carro y ahora caminando. Oh, well. Sí, está resbalosón. Mojadón. Todas las otras ocasiones que había intentado entrar, lo había sido por Sog Laguna, porque la autora Joyce Kelly, es el lugar por donde entró a finales de los 80s, pero la gente en realidad no sabe, jamás ha oído hablar de este sitio. No. Porque muchos locales en realidad no lo conocen por nombre, ¿verdad, señor? Por ejemplo, usted sabe del sitio, pero no lo conoce por nombre. No. Y pero también está la posibilidad de entrar por Valentín Gómez Farías. Sí, también. Entonces, ¿qué es el intento que vamos a hacer el día de hoy? Uh-huh. Ahora, Rupert y Dennison, en su reporte de 1943, 5 años después de que estuvieron aquí, mencionan que entraron y pasaron por la Aguada Carolina. Y usted me dice que está aquí, ¿verdad? Sí, sí. Quiere decir que por acá entró Rupert y Dennison. Sí. Ok, perfecto. Por la brecha, en la camioneta entramos solo 350 metros. Uh-huh. Y ahorita Severo y yo nos adelantamos y caminamos 980 metros. Él va a ubicar el sitio en lo que yo espero a los demás. ¿Lo esperamos? Sí. Gracias. Sí. Aquí salimos. Salimos ese día por acá. Así es. Vamos atrás, ¿eh? Vamos. Cuando estuvo aquí Joyce Kelly, que entró por Sog Laguna, ella menciona que la vereda es la más difícil, el camino más difícil de acceso a cualquier sitio maya que ella visitó. Pero estamos hablando que entró por otro lado. Ahorita está Severo buscando, tratando de ubicar el lugar. Aparentemente no está muy lejos de aquí. Veremos qué tan difícil, pero hasta ahorita es pan comido porque es puro camino abierto. Después de aproximadamente 34 minutos de espera, ya gritó Don Severo que lo encontró. Y vamos para allá buscando, siguiendo el camino. A ver qué tal. Estoy platicando con Jorge que estos momentos en que sabemos que el guía ya gritó, que ya lo encontró, y estar caminando súper emocionante. 35 minutos. Sí. Sí. Aquí estamos los dos. Sí, súper emocionante. Esa es la palabra. Aquí estamos. Estamos cerca, muy cerca. Sí, pero la primera no. No se está. Ya de ahí sí ya con los gritos. Estaba igual.
No sabíamos de dónde estaban las trillas. Las trillas, si no había trillas. No, si no hay. Pues aquí. ¿Dónde? Por allá. Después de 1900 metros de la 1870 metros de la camioneta y meternos 520 en la selva después de que don Severo entró a buscar, aquí llegamos. Observen nuevamente la piedra tipo ladrillo color café de otros sitios como la Lagunita Tanchen. Vean la pared. ¿Hace cuánto la vio por primera vez? Ya tiene como 15, como 10 años. Como 10, más 10 años, ok. Estamos, de acuerdo, Rupert y Denison, era como un cuadrángulo. Es como un cuadrángulo, ok. Y hay diferentes estructuras que se ven cuando menos parcialmente, pero estamos buscando la principal, la 1. ¿Por allá? Súper tupido. Ya llegamos a la estructura, pero creo que por atrás. Sí, no hay lugar a dudas. Ahí están las torres, vamos a rodear. Vean esta nueva pared. Ah, qué increíble, no puedo creer que esté en Kuluk Balom. Finalmente, aquí entrando por una orilla, ya vemos la parte lateral. Ahí un ligero redondeo y los restos de una habitación. Veamos si no hay avispa. Ah, el tipo de bóveda, no avispa, un hoyo de saqueo. Uno, dos, tres tapas quedan en situ y el pozo. Bien, los restos de estuco, todo original. Aquí jamás he hecho algo. Ups. Ya en la parte frontal, y esto es una prueba de que sí estamos en Kuluk Balom. Encontramos uno de los cuatro pilares grabados. Tenemos las fotos de Rupert y Denison. Uno de los cuales estaba excelente fue el que se robaron. Y estos de aquí, díganme ustedes qué piensan. Erosión, el tiempo, porque lo raro es ver que está mucho más claro el color que este moho de acá. Observan. Entonces, pareciera como que sí. Le hubieran querido meter mano y arrancar, claro. Es una lástima que esté tan cerrado y no podamos tomar una foto completa de la estructura de lejos, como lo hicieron ellos, pero vamos a hacer lo mejor posible para tomarla parcialmente. Parte de la cristería se conserva. ¿Todavía se ve? Sí, claro. Ahorita lo comparamos con la foto. La cristería perforada. Miren, aquí está el saqueado. ¿Ah? Se la llevaron completita. ¿Observan? Comparen con este. Ok, entonces, de acuerdo al reporte de la señora Kelly, que estuvo aquí a finales de los 80 y principios de los 90, de 4 columnas grabadas, que es donde estaban los personajes, sentado uno ahí, sentado otro acá, sentado uno acá, sentado otro acá, de 4, ella reportó que una estaba saqueada. 2 reporteros. Hoy, 2 están saqueadas. 2. Y una está 90% destruida.
porque aquí no hay nada, aquí estaba la otra exactamente, vean. Ahora, aquí hay una gran raíz que pudo haber botado todo, pero observen, está limpio. Evidencia, ¿va? Entonces, y aquí está la otra, están, quedaron vivas las externas. Esta es la puerta que divide las dos torres. Ahí están las dos bóvedas parciales. Y me voy a acercar un poquito para tratar de mostrarles la crestería. Vean. Aquí estuvo Rupert Nadinson del 26 de marzo, del 26 de febrero al 6 de marzo del 38. Las fotos de las columnas dentro de los nichos. La 1, la 2, la más bella, la 3, que fue la primera que se robaron, ¿ok? Y vean la 4. Ni la quitas ni la bajas entre nosotros. Va subiendo por la parte frontal, el lado derecho, el lado norte. Vean qué alta bóveda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapas in situ. Mucho estuco en la parte trasera. No se ve graffiti, tampoco color. Y del lado opuesto, aún más deteriorada. Tenemos también restos de estuco. Y 1, 2, 3, 4, 5 tapas. También una cayéndose. Solo que aquí el hueco es mayor. Espinas, agarré estas espinas de nopal, hijo de su madre. Llegamos a la crestería del lado derecho, que en el 1938 era la más incompleta, ok. Y la del lado izquierdo era muy completa, ya está completamente colapsado. Aquí quedan todavía unos orificios y aquí había unos mascarones. Aquí parece ser uno de ellos, ok. Vamos a limpiarla toda, por favor, amigo. Queda mucho más limpia. Aquí está uno de los mascarones, lo que queda de él, la piedra saliente. Okay. Tenía mucha profundidad, aproximadamente 75-80 centímetros. Paul Gendrop data esta estructura 1 aproximadamente en el 640 después de Cristo. Debe haber sido hermosa cuando estuvo completa, estucada, con colores, los mascarones, los personajes también que tenía esta crestería. Okay. Ya se cayeron, desconozco si los retiraron. Había humanos, o sea, personajes de hombres también, además del mascarón, pero de este lado ya no se puede ver nada. Vean la foto de Rupert de la crestería completa, alta, perforada, y sus mascarones, uno de cada lado. Pasé por el medio, la parte frontal, y voy atrás y veo que había otras habitaciones exactamente detrás de las frontales. Ok, estoy por detrás de la crestería, que todavía está en su lugar, y qué bueno que me asomé porque ahí hay un gran mascarón
Y otra de las figuras. Ay, está muy oscura. Vamos a ver si me cambio de lado. Observan. La nariz ahí saliendo. ¡Wow! De hecho, se ve inclinada hacia aquel lado la crestería. Y del otro lado, caída. Queda absolutamente nada de la parte superior. Solo sale una porción, la nariz, de un mascarón. Eso es todo lo que quedó. Eso es todo. La bóveda acá completamente caída también. ¿Ven? Y caída esta parte frontal. Se fue abajo. Vamos a acercarnos un poquito para ver los detalles de la crestería, ¿ok? Aquí ya alcanzan a distinguir la piedra tipo ladrillo, alargado, oscuro por el moho. Y ahí comenzamos con el mascarón. ¿Ok? Perfectamente visible. Vean sus ojos y su nariz. ¿Ok? Y nos vamos más arriba. Y comienza la crestería con sus perforaciones. Ahí había otra figura redonda. Parecía un rostro. Tengo que ver la foto de Rupert. Okay. Y la habitación colapsada. Lo que queda de Kulukbalam. Esa crestería estaba hermosa. Aquí está, súper limpiecita. En 1938, febrero, marzo. Observen las cuatro columnas. Y la crestería del lado izquierdo ahora caída. Solo queda el resto de la derecha. La habitación tenía, esta estructura uno tenía 6 habitaciones, de acuerdo a Rupert y Denison. Ese es su reporte. Ahorita vi, pues, 2. Parciales y 2 caídas. Quiero pensar que había 2 en los extremos. Pues aquí a Don Severo a que nos limpiara un poquito. Aquí está bajando Jorge para que nos deje la fachada un poco más libre y poder fotografiarla. Jorge, al estar bajando, encontró esta piedra aquí recargada al árbol. Observen y ven cómo tiene esa parte curva. Y si la vemos de este lado, estoy de acuerdo con él, parece una porción de una de las columnas, probablemente caída y aquí detenida, o se la intentaron llevar y la dejaron aquí, no lo sabemos, pero solo es una parte. Sí, la otra no aparece. Sí. Déjame. Sí. Ok, ya quedó limpio, relativamente, lado izquierdo, crestería caída, parte central, entrada. Y allá arriba, los restos de la crestería del lado derecho. Aquí vemos una de las columnas, la derecha caída o robada. Y bueno, saquemos una foto de aquí. Otro ángulo, pero este es el lado derecho. Y allá se ve, el otro lado. Un tipo de cornisa, ok, arriba de las columnas, plano arriba, inclinado hacia arriba, saliente liso, inclinado hacia abajo y la columna dentro de un nicho. Estas columnas estucadas y la segunda, nos vamos, parte plana en medio. Y otra vez la parte inferior de la columna, el nicho y nada. Adiós. Aquí del lado derecho de la estructura con Jorge. Seguimos explorándolo por todos lados, viendo detallitos arquitectónicos en las cornisas, en las columnas, un poquito en las cresterías, cuando menos en la que queda. Y estamos felices. Saludos y muchas gracias a todos nuestros guías. Luego. Sí. ¿Cómo está?
Entonces, mi pregunta es, bueno, yo no pienso que me quedo. ¿Por qué la arrastraron? Y la arrastraron allá, le dio la costa. No pasaron acá. Estamos moviendo un poquito porque estamos buscando otras estructuras reportadas. En 8 días estando aquí en el Instituto Carnegie, pues exploró diferentes estructuras. Pero cuando estuvo aquí la señora George Kelly, tomó fotografía de la estructura 1 de la estructura 5, porque tiene algo peculiar. La estamos buscando. Llegamos a otra estructura lateral. Estamos buscando un panel que tenía una máscara. Ahora se las muestro en la foto de Rupert. Y parece que era aquí. Aquí vemos un como nicho, pero no hay nada. Una gran raíz. Y no se ve. La parte central, una gran fosa. Tuvieron mucho tiempo de hacer este hoyo. De aproximadamente 2.5 metros por 2.5 metros. Y más de 1 de profundidad. Ahí está el fondo de la estructura. De la bóveda. Caída. Aquí siguen restos de piedras. Estoy ya del lado izquierdo y veo que acá había otra entrada, otra habitación de puerta muy muy amplia, más de 2 metros. El hoyo. Y acá arriba, restitos de pared. Wow. Vean, que se ve más claro que alargada está la entrada de la jamba, como en la lagunita. Usando la foto del panel, de la máscara, y viendo estas piedras, observan, serían... Eso es lo único que queda, por aquí está el hueco, está claro que aquí había aparentemente un nicho profundo como este donde estaba, probablemente si era aquí. Siguiendo con el documento y análisis de dónde estaba este panel con mascarón, la parte de arriba, les muestro la foto, vean, sí, la cornicita, la señalas por favor Jorge con un dedo, que no tengo 3 manos. Esa, ¿la ven? Toda la parte de arriba. Y vean lo que encontró Ezequiel al levantar una piedra. Ahí está, justo. No hay duda que quiera. Se la llevaron en trozos. Estaba medio caída. No sabemos. Levantando, pero no hay más restos. Probablemente se la llevaron en pedazos. Es lo más seguro. ¿Qué es lo que creemos? ¿Por qué estas salen en pedazos y luego los vuelven a armar? Sí. ¿Verdad? La prueba. Seguimos con el análisis de la fotografía del panel. Y si checan estas líneas aquí en medio, o probablemente esta que cae acá, vean la piedra encontrada. Justo en el lugar. Hecho pedazos. Estamos platicando de la exploración. Jorge también tenía años. ¿Dónde estás, Jorge? Ahí está. Aquí estoy. Jorge también tenía años esperando encontrar este sitio. Y bueno, que es, se siente más sabroso, más rico, más emocionante cuando esperas por tantos años y finalmente lo encuentras. Está muy destruido, poco visitado. Encontramos fosas de saqueo, mucho derrumbe. Y no sabemos si en un futuro se va a caer la otra crestería o las mismas bóvedas. Probablemente no va a quedar nada. Queda mucho menos. Se cae. Se cae, sobre todo a la izquierda. Sí, está unas cuantas piedritas, pero bueno, aquí está el documento. Saludos para todos. Jorge, muchas gracias, Kuluk Palom. No sé si regresaré, pero lo que estoy seguro es que jamás te olvidaré. Sí, nos topamos después de un rato de alejarnos de la estructura principal con un chultún, pero ya nada más se ve ahí 80 centímetros todo lo que ha caído. Pero redondito. Despidiéndonos después de
4:30. Caminamos 3 kilómetros y 950 metros en la exploración de Kuluk Balón. Nos despedimos con todo el grupo y nuestro nuevo amigo, Juan José. Juan José, que después llegó a alcanzarnos, lo trajeron. Saludos de parte de todos. Ok, Ezequiel, Sergio, Don Severo, Juan José, Jorge y un servidor. Abrazo a todos. Luego. Bye. Luego.